Hola, dude, yo soy mamá y espero que estés recibiendo todo el amor del mundo. Y si no, yo te mando todo mi amor. Muchísimas gracias por darle click a este video, dude. Hoy es hora de que te enseñe una cosa por cada tipo de arma que hay en Destiny. Es el mejor momento para aprender algo nuevo porque tenemos una nueva temporada con armas nuevas que aún tenemos que descubrir. Son secretos que van a ayudarte a mejorar con tu arma favorita o que van a darte un punto sobre el cual empezar a crear tu estilo y así usar el arma que quieras, con la combinación que quieras y, lo más importante, ser efectivo con ellas. Recuerda que esta guía la hice con todo mi cariño para las personas que van empezando, como para quienes llevan algo de tiempo en el juego pero que quieren darle un giro a la manera que juegan. Así que ¡comencemos! Cuando quieres probar por primera vez un subfusil, dispárale a una pared sin controlar el retroceso. Cada SMG tiene su movimiento singular y va a depender de su estabilidad. Ahora que ya sabes hacia dónde se mueve su temblor, intenta controlarlo con un movimiento inverso a su retroceso. De esta manera podrás acertar tus tiros más consistentemente. Esto te va a funcionar en PC como en consola. Cuando estés en un enfrentamiento y tengas un fusil automático, no tengas miedo de hacer predisparo. No importa desperdiciar unas pocas balas si tienes la ventaja al iniciar o reiniciar el enfrentamiento. Eso sí, debes estar seguro de que tu enemigo va a atacar y para eso debes atacarlo y retarlo. Pero debes tener en mente la distancia a la que es más efectiva tu arma. Dude, antes de que se me olvide, si te agrada el video o si te ha sido de ayuda, un like de verdad me ayudaría a llegar a más personas y principalmente me ayudaría a crecer nuestra comunidad. Así que, ¿cómo ven? ¿Creen que podamos llegar a 700 likes? Para usar efectivamente un fusil de explorador, debes conocer el mapa y leer tu radar de manera correcta. Mientras más y mejor conozcas el mapa, más fácil te va a ser encontrar puntos en donde puedes atacar con ventaja. El secreto aquí es que debes conocer las partes por las cuales pasan los enemigos y estar listo para que, en el momento en el que aparezca, ya estés disparándole. La principal característica que te va a ayudar a manejar correctamente un fusil de pulsos es su arquetipo. Con esto me refiero a si dispara muy lento y hace mucho daño, o si es lo contrario. Con esto en mente, debes descubrir cuál es la mejor distancia de ataque para tu fusil de pulsos. Si tu arma dispara muy lento, pero tiene un daño alto, es mejor que busques enfrentamientos que sean a una distancia larga. Y si tu fusil dispara muy rápido, vas a sacarle provecho a más cortas distancias. El secreto está en que cada fusil de pulsos tiene una distancia diferente, y tú eres quien va a descubrir cuál es esa distancia en el arma que tú quieras. Cuando uses un cañón de mano, debes ser preciso en tus disparos. Debes aprovechar cada impacto tratando de dar todos los tiros a la cabeza, pero el secreto de su efectividad no depende enteramente de que no falles ni un solo tiro a la cabeza. Lo que debes hacer es disparar en el momento correcto. El daño que haces con un cañón de mano es muy alto en pocas balas, entonces no es necesario que estés todo el tiempo arriesgando tu salud. Es mejor saber cuándo es necesario hacer daño y cuándo es mejor no exponerte. Que un cañón de mano pueda disparar muy rápido no significa que deba hacerlo. Las pistolas te van a servir en enfrentamientos cortos. Con base en esto, lo que debes tener en mente para aprovechar al máximo tu pistola es que debes ser móvil y agresivo. Salta, corre, vuela, acelera, agáchate, y todo esto va a darte ventajas porque son muy sencillas de utilizar. Como puedes disparar muy rápido, no es necesario ser preciso, pero debes aprovechar muchísimo el factor sorpresa. Y lo mejor para esto es la movilidad. Así te aseguras de ser tú quien dé el primer golpe y tener una ventaja desde el inicio de tu enfrentamiento. Al utilizar un arco vas a depender mucho de tu precisión al disparar. Como hace un daño exagerado en un solo tiro, es crucial que trates de acertar a la cabeza. Lo malo es que aún si haces daño crítico, no vas a poder hacer una baja rápida de un solo tiro a menos que tengas un buff de daño. Entonces, ¿cómo puedo ser mortal con un arco? Bueno, como el segundo disparo de tu arco es mucho muy tardado y en lo que pones tu segunda flecha puedes estar muerto, es mejor usar un arma secundaria para terminar con la salud del enemigo. Verás, al dar tu disparo a la cabeza y al bajar todo ese daño de un solo tiro, puedes utilizar cualquier arma secundaria para terminar de hacer el daño restante sin necesidad de tensar una vez más tu arco. A esto le puedes agregar modificadores de destreza y cambiar mucho más rápido de armas. Te recomiendo usar armas de corto alcance, pero la verdad es que tú puedes combinarlo con lo que más te guste.
Por el amor de Dios. No andes corriendo como simio con tu escopeta. Este es el error más común que veo. Que vayan solo corriendo con su escopeta. Mira, imagina que vas en un pasillo largo y ves a un enemigo al fondo. En lo que tú corres hasta alcanzarlo y te acercas lo suficiente para poder hacerle daño, es posible que ya hasta te mataron. Lo único que estás haciendo es darle tiempo al enemigo de burlarse de ti antes de que te maten. Así que mejor utiliza tu escopeta a menos que estés seguro de que hay un enemigo dentro del rango de ataque. La clave aquí es saber cuándo utilizar tu arma primaria y cuándo debes utilizar tu prótesis. Los lanzagranadas no son muy utilizados y es que dependes de muchas cosas para que sean buenos, como el tipo de ventajas, el arquetipo e incluso el tipo de granadas, que si es de picos, que si es de aproximación o adhesivas. Pero, si ya tienes tu lanzagranadas favorito, lo que debes tener en mente y que te va a servir sin importar el tipo de granadas que uses es la mira. En ella está este rectángulo grande con pequeñas divisiones. Cada división te va a servir como referencia de dónde va a quedar tu granada. El secreto de su uso correcto es que debes aprender a interpretar la mira para saber dónde va a caer y a quiénes le puedes hacer daño. Es posible que te tardes en acostumbrarte, pero cuando le agarres la onda, lo vas a hacer sin pensarlo. Los fusiles de fusión son increíbles. Creo que son de las armas más infravaloradas, pero que pueden ser extraordinariamente poderosos. El problema es que la gente no lo sabe usar. Afortunadamente para ti, los dos secretos que te van a hacer un maestro de los fusiles de fusión están aquí. El primero es nunca entrar a un enfrentamiento sin estar disparando desde antes. Si te fijas, trato de empezar a cargar mi tiro antes de siquiera ver al enemigo. De esta manera, el tiempo que consumes en cargar se acorta y puedes lanzar los proyectiles más rápido. El segundo secreto, y este te va a ayudar a ser más preciso, es apuntar a la parte baja de los guardianes, a las pantorrillas si está muy lejos o a la pelvis si no están muy alejados. Esto hace que cuando el retroceso te lance hacia arriba, tengas más probabilidad de acertar más proyectiles. Con los fusiles de francotirador puedes hacer bajas muy rápido y muy sencillo, porque es de verlos y solo disparar. Entonces, la dificultad no radica en su precisión, pero radica en su preparación. Como ya lo dijimos con los fusiles de explorador, debes estar al pendiente de tu entorno, conocer el mapa y leer el radar para esperar a que los enemigos salgan. El secreto está en estar apuntando a la cabeza para que, en el momento en el que se asomen, tú ya prácticamente lo habías sentido en la fuerza. Corriges un poco hasta donde está la cabeza del enemigo y lo dejas humillado y reportándote por hack. Cuando usas una espada en el crisol, digamos que no eres muy efectivo a grandes distancias, entonces debes ser efectivo en los enfrentamientos cercanos cuando puedas. Para hacerlo de la manera correcta, aprovecha que tienes tu cámara en tercera persona para ver en las orillas de las paredes y ver qué armas tiene el enemigo y analizar si es mejor atacarlo o ponerte a una distancia segura y después mocharle los huevos y comértelos como sushi. Con un fusil de fusión lineal no hay mucho que decir, solo que debe haber una preparación como con el francotirador, pero con el primer secreto de los fusiles de fusión. Entonces debes saber por dónde saldrá el enemigo y además tener tu disparo cargándose. Es un poco complicado acostumbrarse y además es munición pesada. La verdad no te aconsejaría usarlo, pero quién soy yo para decirte qué hacer, ¿verdad? Para utilizar efectivamente una ametralladora debes tener en cuenta el arquetipo, porque cuando una ametralladora dispara muy rápido no se puede controlar el retroceso muy bien. Pero si encuentras una que dispare lento, su retroceso no va a afectar mucho su precisión, además que vas a hacer más daño en menos balas. Dude, espero que esto te motive a usar un arma diferente o a desempolvar armas que pensabas que no ibas a utilizar. Cada arma es única, pero con estos consejos verás que puedes empezar a variar tus recursos y vas a poder utilizar cualquier arma nueva que salga en cualquier temporada. Espero que tengas un excelente día, te mando la mejor de las vibras y todo mi amor para que seas feliz un día más. Y sin importar dónde estés o si sientes que estás solo, recuerda que en mi canal siempre eres bienvenido. Cuídate mucho. Bye.